Hola a todos, soy Ginny Ginny y esta es mi madre. Y continuamos con JoJo Bizarre Adventure Battle Tendency Episodio 3. Espero no perder la cuenta, al final la perderé, pero. En fin, que nos habíamos quedado con el hombre del pilar, ¿no? Que se le Sí. había llevado el Stormheim este Sí. y que estaba vivo el Speedwagon. Eso parece, Pues sí. ahora vamos a ver cómo continúa esta Y la historia. habían secuestrado los alemanes, o le Claro, el tienen Stormheim. ahí. Bueno, y aquí viene nuestro chocho en moto. Qué moderno, sí, tío. Años 30, pero eso no significa que. Muy sexy. Claro, sí, es Joseph. Sí. Bueno, el gorro no me gusta, pero bueno. Oye, pues esos gorritos molan mucho. Dice, qué extraño. Algo raro pasa. Siento como si alguien me hubiese estado observando durante toda la mañana. Pues mira, has atinado. Pero, eso es imposible, ¿no? En este inmenso desierto y yendo yo en moto, ¿cómo podría seguirme alguien? No puede ser, ¿verdad? Me lo debo de estar imaginando. Uy. Tienes una buena intuición. Incluso los murciélagos salvajes son incapaces de notar mi presencia. Me sorprende que tú hayas sido capaz de hacerlo. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué me estás siguiendo? No te estoy siguiendo sin más. Pertenezco al ejército y se me ha ordenado que te atrape para conseguir información sobre Straits. Joseph Jostar. ¿Sabes? Estás... No joder, ¿sabes? No, no, no. ¿Has dicho Straits? ¿El ejército? Yes. Joder, me ha dejado ahí como diciendo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Me encantan los colores del opening. Es tan alegre todo. Hasta que aparecen los hombres del pilar. Gracias. Lo siguiente era, les importa eso mucho, sí. Bueno, no pasa nada. Es una cosa muy natural. ¿Qué va a ser? En fin, sí, está. Me imagino que la chica esa, que la periodista esa, también será protagonista ahora, ¿no? Va, o sea, ya se ha ido. No, ya se ha ido, o sea, no. Pensaba que era una de las que salen ahí. Entonces, ¿a la que hacía así? Sí. Esa es Susie Q. Susie Q. Pero eso todavía no ha salido. Eso es una canción. Sí. Efectivamente, no sé de quién, pero es una canción. Episodio 12, el hombre del pilar. Bastardo, con esa cara y acento, debe ser alemán. ¿Qué quiere el ejército alemán de Strays y del tío Speedwagon? ¡Vamos, ataca! Te sacaré la respuesta a golpes. ¿Planeas luchar contra el cuchillo de Donovan, miembro de la élite de la SS, utilizando solo tus puños? Me siento insultado. ¡Eres un principiante! ¡Ey! ¡Te has olvidado de tu cutre alfombra mágica! Pues le ha dolido, yo sé. ¡Me han roto los pinchos! ¡Un gatús! ¡Claro! ¡In the face! ¡He ganado! Necesitarías entrenar 10 años antes de poder acercarte siquiera a mi nivel, mierdecilla. Mierdecilla. Di sí, tienes razón, señor Donovan. Sí, tienes razón, señor Donovan. ¿Cómo? No te oigo. Después de ver lo rápido que eres, me he dado cuenta de que intentar golpearte sería un engorro, así que he decidido ponerme a cubierto aquí. ¿Cómo? ¿A cubierto? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿Qué le pasa a este cactus? ¿Por qué no echas un vistazo más de cerca? ¡Anda, mira! ¡También le pinchan! ¡Todo fatal! ¿Ahora qué? Mi objetivo era el cactus desde el principio.
Los cactus son un 95% agua. Así que conducen el jamón perfectamente. Vamos, empieza a hablar, Donovan. Me vas a contar todo lo que sepas. Ya veo. Desde que escuché que no se había encontrado el cuerpo del tío Speedwagon, he estado pensando que existía esa posibilidad. Ese viejo sigue vivo. Ahí está llorando. Ya veo, es una gran noticia. Una noticia que hará que la abuela Irina se alegre muchísimo. Como quiera su abuela, este tío. Pero quién sabe lo que esos malditos alemanes le estarán haciendo ahora. He de salvarle. Y volver lo antes posible para poder ver la sonrisa de la abuela Irina. Que son su familia, ella y el tío Wagon. ¡Qué cruel! ¡Me va a joder el gato! ¡Ay, no sé qué le trajo! Pincha. ¡Mayor Strongheim, hay una grieta en el pilar! El pilar ha absorbido una cantidad de sangre equivalente a la de 5 hombres. Todavía no conocemos el alcance de los poderes del hombre del pilar, así que hemos pensado en proporcionarle demasiada energía sería peligroso. Bien, ¿cómo está siendo extraída la sangre de los prisioneros exactamente? Esperad, no hace falta que contestéis. Me puedo hacer una idea, mejor no entrar en detalles. Speedwagon. Pero está cagado el pobre del puto hombre del pilar. ¿De qué tienes miedo? ¿No crees que te estás comportando de manera un tanto extraña? No me importa lo estúpido que seas, pero no lo subestimes. Ay, escucha. Esa sala de experimentación es como un búnker. El exterior está formado por planchas de hierro de 50 centímetros de grosor. Además tiene varios lanzallamas, ametralladoras e incluso un sistema de autodestrucción. ¿Acaso un niño le tendría miedo a un oso grizzly enjaulado en un zoo? ¡No! Un oso grizzly es un oso normal. Yo, Strongheim, estoy convencido de que un simple humano primitivo que ha estado hibernando... Que es un simple humano que ha estado hibernando todo este tiempo. ¡Cojones, verdad! ¡Algo está chorreando! ¡Es sangre! La sangre absorbida por el pilar está saliendo a chorros. ¡No podemos ver nada! ¡Usad los aspersores y limpiadlo! Despertando. Ya te digo. Su piel parecía hecha de roca, pero ha adquirido un color normal. ¡Está vivo! Tiene el mismo aspecto que un ser humano y está vivo. Debería tener un nombre. Estar llamándole hombre del pilar continuamente resulta algo molesto. Yo, Strongheim, seré tu padrino. Veamos. Para que me recuerde a los cálidos vientos de México, ¿qué te parece Santana? También hay una canción que se llama Santana. Sí. ¡Oh, se está levantando! ¡Vamos, álzate! ¡Muéstranos de qué eres capaz, Santana! Es un grupo musical. Se escojona el otro. Hay que ver, este Santana es un tipo muy gracioso. La forma de vida definitiva, definitiva de todo, vamos. Mira eso, Speedwagon. Está olisqueando como si fuese un animal. ¿No crees que es primitivo? Esto es hilarante. No importa. Supongamos que fue él quien creó la máscara de piedra. ¡Ey! ¡Comenzad con el experimento! ¡Abrid la otra habitación! ¡Sí, señor! ¡Tachán!
¿Qué es eso? Un prisionero. Hemos hecho que use una máscara de piedra. ¿Un vampiro? Hasta hace unos pocos días era un viejo débil y moribundo. Hoy no se le ha proporcionado nada de sangre, así que debe estar hambriento. Atacará inmediatamente. Vamos a dejar que luchen entre sí para ver qué sucede. Vampiro contra el hombre del clan. Uri, ya he hecho Uri. ¿Cómo? Esto es inesperado. Parece que es un ser humano normal y corriente. A este paso arruinaré el experimento. Antes de poner la máscara de piedra, implantamos una bomba en la cabeza del prisionero. ¿Deberíamos detonarla, Mayor Stroheim? ¿Mayor? Sí, hacedlo. ¡Alto! ¡No la hagáis explotar! ¡Su mandíbula! ¡Mirad su mandíbula! ¡Pero también sus brazos! ¡Mirad esos brazos! Parecía que Santana estaba herido. Pero en realidad ha fusionado los brazos y la mandíbula del prisionero con su cuerpo. ¡Lo está absorbiendo! ¡Se lo está comiendo! ¡Menuda forma de vida! ¡Se alimenta de los hombres de la máscara de piedra! ¡Anda! ¡Santana come con todo su cuerpo! ¡Eso significa que puede extraer la energía de los hombres de la máscara de esa forma! ¡Ajá, no hace falta ni morder! ¡Hace! ¡Y ya está! ¡Claro! ¡Se lo ha comido! ¡Se ha comido al hombre de la máscara de piedra! ¡Se lo ha comido! ¡Entonces se come los vampiros! ¡De todo! ¡Y se ha vuelto más grande! Tranquilizaos, recordad que está encerrado en esa cámara. Bueno. Lo único que ha hecho es incrementar su volumen tras comer. Inteligencia. ¿Qué hay de su inteligencia? ¿Es inteligente? Yo te digo. Stroheim. El nombre del tío. ¿Qué? ¡Ha hablado! ¡Ha dicho mi nombre! No debería ser capaz de oír nada desde esa habitación. Este capítulo. Vaya, ¿qué te parece aquí, nuestro amigo Santana? Un experimento. ¿Un experimento? Sí, bastante importante. Sí. Menudo bicho tiene que ser. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, pobrecito. Segunda parte. Tirolín. Según el tipo del cactus Donovan, 20 metros por debajo de esa mansión hay unas instalaciones subterráneas de alta seguridad. Y es ahí donde tienen prisionero al tío Speedwagon. La cuestión es cómo me puedo colar dentro. ¡Verduras, comida enlatada, carne, jamón, huevos! ¡En estas cestas solo hay comida! ¡De acuerdo, ahora toca un registro corporal! Ah, a sobar. ¿A qué viene esa cara? Quiero ver una gran sonrisa mientras te registro. Sonreíd y levantad las faldas. Podéis pasar. Siguiente. ¡He traído tequila! ¿Puedo pasar? ¡Arriba las manos! ¡Como te muevas un pelo disparamos! ¿Qué? ¿Por qué? ¿A qué viene esto tan de repente? ¡Se mueve de manera sospechosa! ¡Fuego! ¡No disparéis! ¡Recuerda, no me moveré! ¡Mierda, los soldados alemanes son impresionantes! ¿Cómo me han descubierto a pesar de mi ingenioso disfraz? ¡Idiota, es evidente! ¡La esgrima! ¡Como si existiese una mujer tan enorme y musculosa, atontado! ¿Te has parado a mirar la pinta que llevas, Memo? ¿Cómo? Me pillo, o sea. ¡Jamón! Los cocos en la cabeza. ¡Toma! ¡Tacos! Ay, me encanta Joseph travestido. ¡Maldita sea! Me han hecho perder la confianza. Supongo que con un uniforme militar no me descubrirán. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Nadie lo ha visto? Mayor Stroheim, solo he desviado la vista un momento. ¡Usted estaba ahí!
Todos estábamos ahí. Pero nadie ha visto cómo ha pasado. ¿Qué coño ha pasado? ¡Este es el momento de ponerse a beber! Ha sido un instante. Solo he desviado la mirada unos segundos. Mi vista es casi perfecta. Pero no sé lo que ha pasado ahí dentro. No me lo puedo creer. Ha desaparecido de repente de esa cámara completamente sellada. Ya no está. No hay daño alguno en los muros. Escuchad, mantened la calma y buscadle. Debe de estar escondiéndose en algún punto ciego. Cortad el suministro de oxígeno. Acabará apareciendo en cuanto empiece a asfixiarse. Ya estoy aquí, he recuperado la grabación de seguridad. De acuerdo, preparadla. ¿Sí? Un 8 milímetro de esa, ¿no? A ver, lo que había. Está corriendo hacia el muro. No, no puede ser. Es un árbol. ¿Qué va a ser un árbol? Que se retorce a ese mismo. Claro, como si fuera. ¡Eso es! ¡El conducto de ventilación! ¡Por esa diminuta abertura! Tiene una amplitud de unos 4 por 20 centímetros, pero ha conseguido hacer pasar su cuerpo por ella. Increíble. No ha dislocado sus articulaciones solamente, ha partido y retorcido sus propios huesos al alterar su estructura corporal. El bichito lo que hace. Eso significa que ahora mismo se está ocultando en el sistema de ventilación. Mayor Stroheim, el hombre del Pilar Santana, ha pronunciado su nombre antes. Probablemente lo ha oído a través de los conductos del aire. No. ¿Están conectados a esta habitación? ¡Tú, no te quedes al lado de los conductos de aire! ¡Es peligroso! No te quedes ahí, pues me voy a quedar. Y voy a mirar. Ya ves. ¡Yupi! Vale, se me ha bajado. No, se ha metido, ven. Se ha metido. ¡Es él! ¡Es Santana! ¡Mayor Stroheim! ¿Qué está pasando? ¡Está oscuro y no puedo ver nada! Se la ha metido por los ojos. ¿Por qué habéis apagado la luz? Se ha metido dentro del cuerpo de ese soldado. ¡Chicos, ¿dónde estáis? ¡No me dejéis solo! No sé por qué, pero hace mucho tiempo que no me sentía tan bien. Increíble. Si este tipo se escapa, se convertirá en una amenaza para nuestra nación. ¡Unas horas, eh! ¡Hay que matarle! No. ¡Debemos destruirle de inmediato! Ahora quieren destruirle. ¡No os preocupéis! ¡Matadlo! ¡Disparad a través de ese cuerpo sin parar! ¡Qué cosquillas! ¡Sigue vivo! ¡Como imaginábamos! ¡Las ametralladoras no pueden matarle! ¿Qué haces ahora? Esta cosa. ¿Por qué pone así el dedo? ¿Qué significa eso? ¡Un momento! ¿Se supone que eso es una pistola? ¿Nos está imitando? Y antes también lo único que ha dicho es mi nombre. Nos está copiando sin más. No hay ningún motivo. Nos está imitando como si fuese un mono. ¿Será que no es inteligente? Si esta cosa no es más que un mono de repetición, los humanos podremos controlarlo. Se le ha caído la mandíbula. ¿Sois vosotros los que habéis perturbado mi sueño? ¡Ha hablado! No es que sea poco inteligente. Al contrario, posee una gran inteligencia. Ha conseguido dominar nuestro lenguaje en este breve lapso de tiempo.
Espérate. Muere. ¿Qué? ¡Hala! No fuera. Ha reunido las balas que hemos disparado dentro de su cuerpo y nos las ha devuelto. ¡Ey, viejo! ¡Esto es peligroso! ¡Hay que ponerte a cubierto! ¿Vas a usar ese dedo para dispararnos a todos? ¡No necesito ayuda y menos de un maldito soldado alemán! ¿Será posible? Siempre igual. Incluso en esta situación sigo siendo un viejo cascarrabias. ¡Hala! Salió. Ya está ahí el... Santana, claro, ya ha salido del cuerpo del guardia. ¿Qué tiene ahí? ¿Una cabeza? Una pintura. ¡No podemos hacerle frente! ¡No te acerques! ¡Tú! ¡Necesito algo de pelo! Bueno, en realidad me hace falta bastante. ¡Ay! ¿Qué haces? Solo te dolerá un momento. ¿Cómo te atreves? ¡Soy tu superior! ¿Quién eres? ¿Esa forma de comportarse? ¡No serás! ¿Y quién si no este wagon? ¡A esto lo llamo Hammond Hair Attack! ¡Ataque de pelo! ¡Eres! ¡Eres! ¡Joseph Joestar! ¡Ey, perdón, lo veo, tío! ¡Barrera! Todos han caído. ¿Eh? Todo menos tres. ¿Y si ya se han regenerado los dedos? Vaya, tienes el pelo algo seco, ¿no? Si no te lo cuidas un poco, te vas a quedar calvo, viejo alemán. ¿Cuándo has llegado aquí? ¡Buenas, tío! Pelo. Sea como sea, parece que me he topado con una buena matanza. Eso es importante. La estrellita. Esa estrella. No me había dado cuenta yo de la estrella hasta que no la mencionan más adelante. Y cuando lo volví a ver fue una de... ¡Ah, coño! ¡Si sale la estrella! ¿Pero la estrella qué quiere decir la estrella? Es la marca de los Joestar. ¿Ah, todos los Joestar lo tienen? O sea, que yo primero también lo tenía. Yo tanto no lo vi. Claro que no, ni yo. Es que no sale. No sale. Pero ahora el Joseph al menos sí sale. Digo, ¡ah, vale! Ah, vale. Primero que la tiene es este. No, hombre, no, el otro también lo tenía. Y el padre de Jonathan también, todos. Ah, ¿el padre de Jonathan también era un Joestar? O sea, era claro, un... No, todos eran Joestar. No, pero me refiero que tenía también poderes, ¿no? No tenía poderes, pero la estrella la tienen todos los Joestar. Eso es, el que tiene una estrella aquí es que es un Joestar. Ah, interesante. De hecho, tiene que ver para la siguiente temporada. Que es cuando lo revelan y yo dije... Y cuando han sacado la estrella esta, digo, ah, mira, se sacaron aquí. Pues será a lo mejor uno de los buenos. Bueno, ¿qué tal el capítulo? Mira, Santana. Mira. Vale, Santana X es de la pera, macho. Se mete ahí en los conductos de ventilación, se mete dentro de un tío. Es que vamos, se puede meter en cualquier lado. Da un poco por culo el Santana, pero bueno. No, no es el más por culero de todos. Claro, los alemanes querrán eliminarle, porque si no... Claro, pues lo ha dicho. Es una amenaza. Eso ha dicho el Stormheim, que... ¡Hey! Pero no pensaron antes de que una persona ahí podía ser por algo. No. Eso significa que su inteligencia es excepcional. Estoy aterrado. ¡Ey, señor Santana, repita conmigo! Ser primitivo. Se está metiendo en mi cuerpo a través de la herida de mi pierna. 13. Yo contra la forma de vida definitiva. Chan, 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 chan. La forma de vida definitiva. Claro, los hombres del pilar son una avanzada, un avanzado estado de vida o algo de eso. Sí, sí, no, sí, claro. Teniendo en cuenta todo lo que hacen, no me extraña. Y esto no es nada. Esto no es nada. Joder. A ver, si esto no es nada. Esto no es nada. A ver cómo se los carga. El yo-yo. Pues con el poder del jamón y de su increíble ingenio, como sí, siempre. ¿No? Porque tiene un ingenio el tío. Ya ves, es genial. Está claro que se le tiene que cargar
Pero que con tantas máscaras como había ahí en la cueva esa. Ah, sí, pero no, las máscaras en este caso no tienen mucho que ver con la trama. No. Están ahí, pero no sirven para nada. Ah, no hace. Sí, se lo importante, lo importante son las personas que están ahí metidas en el pilar. Ah, las que están ahí. Las máscaras dan más igual. Es como, sí, están ahí, pero pasan un poco de ellas. Ya veo, ya. Y bueno, eso. Pues nada, ya nos vemos en el próximo episodio del Tsotso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!